¡Cállate todo! Bienvenidos a mis 15 años. Ah, pues muchas gracias a mis papás por haberme hecho esta fiesta. Y pues, que estoy muy feliz por habérmela hecho. Eso, échale. Bueno, pues aquí estamos, iré acompañando a mi hija en sus 15 años. Que se la pase feliz y muchas gracias para mi hija y gracias a la gente que nos acompañó. Bienvenidos aquí a toda la gente que nos acompañó aquí. Estamos en el rancho Los Pachecos, de aquí, vecinos de aquí, de los Menonitas, Ojo La Batea y Corrales, Niño Ortillero. Bienvenidos. Sí, apenas se está estrenando. En la semana pasada puse las puertas y ventanas.
contaron lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban ni siquiera comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una muchedumbre que estaba esperándolos. Se compadeció de ellas porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pensaba tomar otra, pero me llegó esta lectura muy bonita para esta ocasión. Yo sé que traes ahorita la mente en el baile, en la comida, en el novio, ojalá que llegue, estás pensando. Que salga otro galán mejor. Pero sí quisiera que me dijeras qué fue lo que escuchaste de la lectura. Muy bonita, muy bonita, muy significativa para ese momento. Ojalá que te acuerdes de algo. No. No. Dice, muy bonita: ofrezcan continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza. Ofrezcan continuamente acciones de gracias. Hoy es una oportunidad para que efectivamente tú ofrezcas a Dios una acción de gracias. Es una oportunidad muy bonita. Pero ojalá que no sea la última, Ashley. Cuando estaba en Sombrerete, todavía aquí me tocó una vez aquí en la batea, una maestra que estaba cumpliendo, parece ser, 60 años de maestra. Ofrezcan continuamente a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, de acción de gracias, nos dice esta primera lectura. A lo mejor te hicieron cuando tenías 3 años una acción de gracias. Hoy es otra. Vendrán otras oportunidades para que efectivamente estemos siempre dándole gracias a Dios. Y luego dice más adelante: no se olviden de practicar la generosidad. Consejos muy interesantes que sin duda alguna los has escuchado 1000 veces de tus papás. Oigo, muchachitos, ¿para qué agarro mi celular? ¿Quién te prestó mi celular? Y ahí es donde intervienen los papás. Mija, mi hijo, sé generoso. Los acontecimientos últimos que hemos vivido, mis hermanos, los acontecimientos dolorosos que hemos vivido, casi todos están señalados directamente a los papás. Que necesitan mucho diálogo con sus hijos para ayudarles a despertar
valores que ya poco a poco se dejan de practicar. Hoy nos dice la palabra de Dios, yo no estoy inventando, no se olviden de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes. Estamos viviendo una época muy egoísta, de competencia. Y queremos siempre, pues, sobre estar sobre los demás, impresionar a los demás, pero con cosas que no le ayudan al ser humano a encontrar la felicidad, la realización. Esta época que estamos viviendo está cada vez más y más opacando, vaciando a la gente de felicidad. Y luego dice finalmente que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó a Jesús entre los muertos, los enriquezca con toda clase de bienes espirituales. ¿Quién se va a andar preocupando de la piedad, mis hermanos, hoy en esos tiempos? ¿Quién se va a andar preocupando por decir a sus hijos, oigan, venga, vamos con aquella familia, que necesita una visita, un apoyo nuestro? Ya no hay, mis hermanos. Pues bueno, hoy nos lo pide hermosamente la palabra de Dios en esta celebración de Acción de Gracias. Ahorita vengo de una quinceañera, de celebrar unos 15 años también. Me centré sobre todo ayudándole a la jovencita para que entienda el don de la vida. El don de la vida, mis hermanos, nadie la podemos adquirir. Podremos pinturroquearla, podremos, mis hermanos, rasurarla, podremos ponerle por fuera muchos adornos a la vida. Pero nadie puede comprar, mis hermanos, nadie puede comprar una mano más, o un pie más, o un corazón más. A lo mejor será de plástico, o ahorita hay muchas maneras. Pero lo que ya tiene no lo compró. Ni tampoco tú compraste a tu papá, a tu mamá. Por eso es un día para darle gracias a Dios. Pero, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hoy se habla quizá mucho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde encuentro a Dios? A Dios se le encuentra, mis hermanos, Él es el dador de la vida. Y no se encierra en una imagen solamente, no se encierra solamente en un árbol que tiene vida, no se encierra en un ser humano que tiene vida, no se encierra en un animalito solamente que tiene vida, mis hermanos. Dios es la vida. Y por eso nos ha hecho partícipes de la vida, dándonos los ojos, las manos, los pies, dándonos a los papás, mis hermanos, que a la luz de la fe lo entendemos, no a la luz de la razón, a la luz de la fe lo entendemos. Y por eso, con la razón y la fe, yo agradezco a mis papás el don de la vida, yo agradezco a Dios el don de mis manos, de mis pies.
puedo cultivar otras cosas, el amor puedo cultivarlo. Y eso es vida, cultivarlo. Ustedes son campesinos y entienden lo que es, cultivar. Van y llevan 4 o 5 costales de frijol y traen, gracias a Dios, después una tonelada si les va bien, o más de una tonelada. Esa es la abundancia de la vida. Sacarle provecho a la paz, sacarle provecho al amor, sacarle provecho a la vida, sacarle provecho a la generosidad, sacarle provecho a los papás, sacarle provecho. Eso es la vida. Pues hoy nos unimos a esta acción de gracias. Nos unimos. Que Dios, nuestro Señor, pues, te haga sentir un día lleno de felicidad. Un día lleno de felicidad por llegar a estos 15 años. Pero el día de mañana también llegarás a 15 años más uno. Dentro de 2 días, 2 años, 15 años más 2 días, y así por eso nunca se debe de acabar en darle siempre gracias a Dios por el don de la vida y las cosas, las personas que nos pone a nuestro alrededor. Felicidades en este día a ti y tus papás que están jovencitos. Tu mamá ya me presumió de un hijo más, de un hermano más que tienes. Todo bien. Felicidades. Dios los bendiga. Delante de Dios, agradeciéndole pues a esta jovencita y sobre todo pues recibiendo la bendición de Dios para que pues ustedes sean un testimonio, un ejemplo para ella. Que Dios los bendiga y los guarde, digan amén. Amén. Que los conserve siempre en su paz, digan amén. Amén. Que les conceda siempre pues disfrutar a sus hijos en todos los momentos y etapas de la vida, digan amén. Amén. Que esta bendición alcance para todos los presentes y ausentes, digan amén. Amén. Que tienen muchos tíos afuera. Bueno. Entonces esta bendición es para ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Todos digan amén. Amén. Pues llenos de gozo, llenos de alegría por esta santa misa, todos vayan en paz. Fuerte aplauso. Bendice, Señor Dios nuestro, esta tu palabra. Contiene tu palabra. Bendice, Señor Dios nuestro, también este presente. Concede, Señor Dios nuestro, que estos signos nos permitan alegrarnos, porque llevan tu bendición. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Deje que le entregue primero usted y luego usted. Pero ponle esta aquí así, por favor, porque no hay donde ponerla. El anillo, ¿sabes qué significa? Realeza. Significa ser rey, ser reina. Pero no para que den aplausos, no es para. Vivimos por la fe para servir a los demás. Para grabarles a los demás. Felicidades. Felicidades. Por su hija. Por sus hijos. Gracias. Siéntese un momentito, por favor. Muy bien.
Sí, cómo no, por ahí felicidades a la quinceañera, felicidades por ahí para Ashley, saludos por ahí para toda su familia también. Nos vamos por ahí con otras mañanitas que tenemos por ahí para ella. A ver, compáñate. Muchas felicidades para toda la gente que está por aquí presente también, un saludito. Pero muchas, muchas felicidades por ahí para Ashley, saludos. Hoy en este día tan bonito, felicidades. Por ahí vamos con las mañanitas. Estamos que había tenido problemitas con el sonido por ahí, pero vamos a seguir con esto. ¡Felicidades! ¡Márquele, compadre! Celebremos con gusto, señores, este día
quisiera ser tan dichoso que en tu santo te encuentres gustosa y tranquilo tu piel y corazón. Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente con el oro y las perlas del mar.
Seguimos avanzando, saludando por aquí a toda la gente, a toda la gente que se hizo presente esta tarde, como no. Por aquí para todos ustedes. Sí, como no, por ahí va, para el compa Chuy Herrera, saluditos por ahí de afuera de agua la batea. Está viendo, bueno. Saluditos para todos ustedes, para toda mi gente, para toda la familia Herrera. Saludos. Primo al pariente, no le haga mucho ruido al pariente. Ahí le va, parientito. Mándenle uno para acá.
con el patrón. Thank you.
Ahí quedamos, complaciendo con algunos camaradas que están por acá, festeando ya de este ladito. Saluditos para todos ustedes. Rico todo respeto para la gente, para los señores y señoras por ahí que se encuentran presentes también. Un saludito. Seguimos con más temitas. Sigo siendo el arquero. Me perdí para salvarme. Voy a hacer corete de caja, tanta con mi propia sangre. Entre 20 años.
Vamos a enviar por ahí las mañanitas para la quinceañera con todo cariño. Claro, claro que sí, primo. Arriba, arriba, gente bonita por acá. De los Pachecos por acá, gracias por la invitación. Continuamos y así suenan las mañanitas saludando en especial a la quinceañera. Mil felicidades. Acompañando a la quinceañera. Thank you.
claro que sí, mi mamá. Con mi prieta me iba a platicar. No puedo olvidarla, como no te olvido, la Guadalupana en su tepeyía. Durango, Durango, tierra querida. Allá va el tranquila ciudad colonial. Yo por defender te daría esta mi vida, y por donde vaya te voy a recordar. Llegó el zapateado y manejado, compadre, saludos cordiales. La carrufa. Saludos cordiales por ahí mientras nos trae el protocolo por ahí con la quinceañera. Continuamos con el ambiente por ahí para la raza que pidió los guapangos en Canijal, compadre.
Chango y Carijado. ¿Se quieren quitar el frío por ahí? Claro que sí. Vamos a hacer la pinta por ahí, las chicas guapas. Un saludo cordial para ustedes. Que la pasen bien, primo.
los guapangos, alacraneros, compadre. Sí, vamos por ahí a decir por aquí.
solicitamos por ahí mi compa Peña, porque no tiene micrófono. El Sauce y La Palma también está pedido, primo. Bueno, pues ahí agarrando orillita con los saludos, que se la pase bonito. Aquí acompañando a la quinceañera de antemano, mil gracias por asistir. Que está bonita la fiesta y saludos en especial para la quinceañera. Bueno, pues compadre, nos piden el Sauce y La Palma. Que se mecen con calma. Suena así, se baila de rincón a rincón, primo, sacando polvadera. ¡Chele, primo! ¿Qué van a hacer? Van a bailar un vals. Alfredo Rodríguez, su chambelán, un saludo. Bueno, pues, para que bailen su vals con cariño. Saludos para la quinceañera. Mil felicidades. Thank you.
aplausos. Esas palmas que se escuchen, ese es ánimo, mi gente bonita. Que se escuchen las palmas. El que no aplaudió es que no se bañó. ¡Aso! No, que no. Gracias. ¿Y dónde están las chicas solteras? No, ya no llegan, ya no llegan. Compa gordo, ¿qué será ese regalo? ¿Qué trae el compa Francisco? Para ver qué es, pero está el primer regalo. Segundo regalo. Son pinturas, compadre. Ya es la edad en la que se empiezan a maquillar, se empiezan a arreglar. Pasan horas y horas en el espejo. Siguen los regalos. Ese es el iPhone Pro Max Premium Super Chayín, que chille.
Agarren a sus mamás. ¿Pero qué te gusta? Sí, me regalos. Ese es un celular, mire. Ese sí es el iPhone Pro Max Premium. Hay más regalos, hay más regalos. Si quieren me lo llevo. Para sus padres. Esos ánimos, esa porra, acá los amigos. Última muñeca. Como recuerdo de toda su infancia. ¡Fuerte las palmas! Ahí quedó todo listo. Con su última muñeca, acompañado de sus padres, su señor padre. Ahora a continuación seguimos con unos zapateados que nos pidieron para que todos los amigos, todos los familiares, los primos, los tíos. Y seguimos avanzando con más de los temitas. Sus amigos los permito Vargas Show de Siete Guerrero Durango.
Y esto se llama Las Cuilotas. De la grabación de Las Cuilotas, compadre. Y que se levante esa polvadera. Y el chileo, chileo. ¡Pacheco!
que nos acompañan bailando. ¿Y cuál frío, primo? Sigue, que sigue, que sigue, que sigue. El zapateo encaminado. Así suena el teterete, compadre, para que se le quite el frío. We'll be right back.
puedo con tu fotografía. Muchas gracias, Zacatecas, primo. Por el
solteras y catrinas, barrios de Juan de Dios, barrio de las coloradas, donde corren con la loba, solteras y catrinas, con gente que me decía, si no fuera por la loba, aquí todo se amanecía, se me hace que sí, que sí, se me hace que no pena, se me hace que su marido ni la quiere como yo. Yo estoy sube y sube. Suba y compadre. Arreglándose el peinado, las chicas de pabellón de Navidad, de cordón de churumbe. Para correr, bienvenida, pavido, navido, ¿dónde está? Por su navidad, poniéndose el vestido, arreglándose el peinado, las chicas del pavido, navido, de cordón de churumbe. Thank you.
¿Y cuál frío, compadre? Saludos. ¿Ya se cansaron? ¿Quieren? Vamos continuando. Y sonando así, primo. Saludos, que la pasen bonito. Dice, primo. Selecciones para ustedes. Continuamos, continuando, compadre. El indio enamorado, por ahí, saludos. Al otro lado, California. A California. Cerrera. Esa no la traemos, compadre. Pero traemos un amor imposible. Por ahí, ahorita se le echamos. Ahorita. Esos de amores bonitos. Andra, pues, compadre. Un recuerdo.
ese día inolvidable. Paso pasito.
grito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, 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 farolito. Farole, farolito, farolito, farole, farolito, farolito, farolazo, farolazo, farole, farolito, farolito. De una casa, mi papá parolín, que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Me sentí enamorado que me hacía un zapatito. Quiso ver todo apagado, rompí el faro, el farolito. Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro. Faro, farolito, se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito, farole, farolito, papá, farolito, farole, farolito, papá, farolito, farole, farolazo, papá, farolazo, papá, farolito, papá, farolito. Que siga y que siga, que siga la banda, que siga sonando valores. Ah.